Intuitivamente todos somos conscientes de que un regalo que conlleva trabajo tiene más mérito que uno que te han comprado en una tienda, envuelto en papel de regalo o ni eso y entregado. Puede que el segundo cueste más dinero que el primero, pero no más tiempo ni trabajo. Y en ese esfuerzo dedicado hay una pista del valor de la señal que se quiere dar. El valor de algo no se puede discernir. Podemos acercarnos a algún tipo de apreciación del mismo, pero no definirlo de manera objetiva, entendiendo por objetiva que dicha medida del valor sea compartida por todos los demás. El valor entra así dentro de lo abstracto, de lo indefinido, no porque no lo entendamos sino porque es difícil de medir objetivamente. Está ahí, pero no podemos verlo. Como si yo miro al teclado sin mis gafas, sé que está, pero no logro definirlo. Derivado de lo abstracto que puede ser el mundo, se hacen necesarias las abstracciones en nuestro día a día para así poder entendernos. Una abstracción es un proceso mental mediante el cual se separan los aspectos esenciales de una cosa o idea de los aspectos irrelevantes o menos importantes. Es una forma de generalizar y simplificar la información para hacerla más fácil de entender y manejar. Por esto, la valoración de los actos o los regalos requieren de cierta abstracción para poder ser tratada. Así hablamos de cuánto dinero te ha costado el regalo, reducimos el proceso de regalar al dinero pagado, eliminando de la ecuación el tiempo dedicado a pensar en ello, elegirlo, traerlo, llevarlo, meterlo en el maletero evitando que la perra se lo coma, o de cuánto tiempo le has dedicado. El dinero en sí mismo es una abstracción, es la abstracción, si me apuras. Su esencia es funcionar como tal para solucionar así la doble coincidencia de deseos, el problema al que nos enfrentamos bajo el trueque. Si no hay dinero, ¿cómo te compro sesos de cordero? Por ejemplo, unos buenos sesos, para luego hacerlos en la sartén con bien de aceite, limón y vino blanco, manjar de dioses. Bien, si yo quiero comprarte sesos y tú los tienes, pero no quieres nada que yo tenga que ofrecer como limones o vino blanco, ¿Cómo lo hacemos? El dinero viene aquí a resolver la papeleta complicándola inicialmente, que es curioso. Donde antes había dos elementos, los sesos y el limón, ahora hay tres, sesos, limón y dinero. Curiosamente, complicarlo hace que la ecuación se resuelva más fácilmente. El dinero abstrae aquí una idea muy compleja en algo sencillo de emplear. Sin dinero tendrías que entrar en una relación de relativa confianza con las personas con las que decides comerciar. Tendrías que fiar, fiar. Qué gran palabra. ¿Recuerdas cuando ibas al bar y le decías a Paco, el de la barra, que te fiase unas cervezas? Yo no lo recuerdo, no, no llegué a verlo, pero conozco la palabra. Igual la he visto en alguna película. La palabra existe y se usaba, fiar. Solo tenías que decir, ¿me fías esto? Y lo obtenías. Qué tiempo, más extraordinario. Siempre y cuando te conocieran, claro, porque si no, no se fiarían de ti lo suficiente como para darte esas cervezas o nada. Trata de hacerte una idea de lo mucho que estás resumiendo aquí, lo mucho que estás abstrayendo gracias al dinero. Imagina tener que labrar suficiente confianza con todas las personas con las que necesitas intercambiar para obtener todo lo que buscas o quieres en tu vida. Sin confianza, la alternativa era el trueque, difícil, siempre. Esa relación de confianza, esos años de ir al bar de Paco, de pagarle fielmente cada cierto tiempo, de reírle los chistes, de robarle mecheros, todo eso se vuelve innecesario con dinero. Vas, le das a Paco 5 euros por las gafas, perdón, por las cervezas, y no tienes que dar ni las gracias. Para Paco, de quien no sabes ni su nombre, claro, los 5 euros son más importantes que las gracias. El dinero que nace socialmente, en realidad es una abstracción que permite la asociabilidad. Nos evita tener que confiar en la persona con la que tratamos. Con el dinero en el bolsillo ya nos va bien. Lo demás es accesorio. Usar dinero, eso sí, no significa que tengas que ser un capullo y no dar las gracias. Lo único que digo es que el dinero te permite ser más eficiente en tus tratos comerciales. El dinero es la abstracción más grande. La abstracción en general, como vemos, es una herramienta esencial para la comprensión y el manejo de la complejidad. Curiosamente, no importa lo tonto que tú te creas, manejas esta herramienta perfectamente cada día de tu vida. Valórate. La otra gran abstracción a la que nos agarramos fielmente es a la violencia. La violencia real es muy costosa. Puede llevarse una vida. Por esto es lógico que tendamos a abstraerla en nuestros conflictos. Podemos ver esto en todos los ámbitos. Por ejemplo, a nivel personal. Yo recuerdo de pequeño uno que se sentaba detrás de mí en el colegio y por alguna razón me pintaba los polos. O sea, yo tenía que ir con un polo blanco y me lo pintaban. ¿Significa eso que yo, frustrado con esos polos pintados y sobre todo asustado con que mi madre se enfadase con esos polos pintados, <laughs> fui yo y maté a ese chico? Pues no, no fui y le maté porque Traje la violencia. Lo que hice fue plantarle cara, hacerme grande, ponerme ahí como un pavo, bien grandote, y asustarle. Pero no le maté. No le maté porque eso sería un coste muy elevado para los dos porque igual me mataba él a mí. Así que abstraje esa violencia. A nivel internacional también vemos esto. Por ejemplo, los desfiles típicos, esos de armamento. Antes que hacían esos, esos eh, desfiles, eran muy cómicos. Por ejemplo, veíamos a los rusos con sus maquetitas ahí, con misiles, mostrando su poder militar. De nuevo, eso es violencia, pero violencia abstraída. La violencia real sería lanzar misiles, pero tú lo que haces es mostrar ahí esos misiles para que, para que se asusten. También en el deporte, hace poco vi un vídeo de Nadal. En el vestuario, Rafa Nadal, el tenista, te sonará, en el vestuario antes de salir a un partido. Y en ese vestuario está al lado de su adversario para la final. Y mientras que el adversario está ahí mirando el reloj, top ancho, tranquilamente, de pie ahí, esperando a salir a la pista, Nadal se pone a calentar ahí, a correr, a moverse, a, a golpear una pelota imaginaria. Bueno, se pone a hacer un montón de cosas y claro, y el otro le mira pues ya como nervioso, en plan, joder, este tío está muy motivado. <laughs> Eso es violencia abstraída. Realmente lo que está haciendo es intimidar a su contrario. Y a nivel animal también lo vemos. Ese pajarito, te sonará, es, es, es un clásico, es adorable. Ese pajarito que se monta un escenario y ensaya un baile. Bueno, realmente este es un mal ejemplo, ¿vale? Este, este no es un ejemplo de violencia abstraída, porque el pajarín realmente no está abstrayendo violencia, sino está abstrayendo la idea de capacidad para obtener recursos. Esto es, la de ser un pájaro que apunta maneras, un pájaro de buen ver, un braguetazo. El ejemplo típico de abstracción de violencia en el reino animal, por si te preguntan, es el de los ciervos y sus aparatosas e inútiles cornamentas. No obstante, ya que os he sacado el ejemplo del pajarito showman, podemos hablar de otra importante abstracción, la de mandar una señal de dominancia, de superioridad, sin ejercer violencia. Lo que hace el pajarito en esta situación es dedicar un montón de recursos y tiempo a algo que parece a todas luces inútil. ¿De qué le sirve al pajarito en su día a día ensayarse una coreografía? Que tú estás viendo el documental y ves al pájaro ahí que se limpia una zona de bosque, se pone... A marcar si hay unos bailecitos que, claro, te hace gracia porque lo ves en el documental y le pones musiquita. Pero imagínate eso en la vida real. Tú te vas por el bosque y ves, y de repente ves a un pájaro moviéndose de un lado para otro, y sin música, tú no sabes qué está haciendo. Dices, este pájaro está loco, se lo van a comer. Pero no, el pájaro lo hace. Hace todo eso. ¿Y, y por, por qué hace? ¿Eso hace mejor al pájaro que al resto? Pues sí, porque lo importante no es lo que está haciendo. Lo importante es precisamente lo que no está haciendo lo que está dejando de hacer, que sí que sería útil para el pájaro, es decir, dedicarse, por ejemplo, a recolectar recursos. El pájaro, al dedicarse a montar el numerito, lo que nos está diciendo es que va sobrado. Y por eso es el mejor pájaro con el que tener pajaritos. Esa señal que manda nuestro pájaro protagonista cumple con una serie de características. Es costosa en recursos, tiempo y comida no recolectada. Es... Una señal que tiene un encanto visual. Tendrías que ver algunos de estos shows. Son eh, muy interesantes. <laughs> es visualmente diferente a lo demás que existe a su alrededor. Ya te digo yo que tú vas por el bosque, yo voy mucho y no vas viendo eso normalmente. Cuarto, es una señal inmediata y fácilmente reconocible por cualquiera que lo observe. Y quinto, señala que el creador de esta señal es parte de un grupo. Todo esto está dentro de esa señal que nos manda el pájaro. Y solo una señal que cumpla estas características será considerada honesta. Y en un mundo como la selva o el bosque, esto es lo que buscas. Una señal de la que poder fiarte. Necesitas abstraer la complejidad de todo lo que te rodea y deducir una señal. Acabar con el ruido y obtener lo que necesitas. Por esto, cuando alguien dice que a Bitcoin no lo respalda nada, o que es inútil, lo suyo es sentarse con esta persona y hablarle de nuestro pájaro, de la abstracción y de las señales, explicarle la importancia de la cuestión de la confianza, mostrarle lo que significa la prueba de trabajo o proof of work en todo su esplendor. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y en este podcast trato todo lo que roza Bitcoin, desde la política, la economía, las finanzas o la filosofía. El episodio de hoy habla de algo que no roza Bitcoin, sino al contrario, es esencial para su funcionamiento. Antes de entrar a esta apasionante historia sobre la prueba de trabajo, dejadme que os recuerde los dos sponsors que patrocinan este podcast y que sin ellos, pues probablemente también habría podcast, porque <laughs> francamente no hubo sponsor durante dos años y hubo podcast, o sea que no. Es... Pero vamos, que ayudan mucho. Así que ayudadme usando estos increíbles servicios. El primero es eh, Relay, que se, que se usa para comprar Bitcoin. Tú puedes comprar Bitcoin en esta plataforma, que es eh, una que ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Tú mandas una transferencia o pagas un, con tarjeta a esta empresa Relay en Suiza y Relay te manda Bitcoin a un monedero que tú controla, que tú controlas, que tú custodias, pero que no es el monedero más seguro porque al final es una aplicación que está ahí en tu móvil. Y por esto, igual en algún momento, tú lo que querías hacer es sacar ese dinero de esa aplicación que te da Relay. Y si quieres sacarlo a un sitio que esté donde esté realmente seguro, yo te recomendaría, te recomendaría, si consigo decirlo, hacerlo a una Bitbox. Una Bitbox es un monedero, un hardware, un USB gigante, bueno, no es tan grande, pero sí que es una especie de USB con una pantallita muy guay, donde tú puedes almacenar Bitcoin y controlarlas, custodiarlas y que nadie tenga acceso a las mismas. O sea, que nadie puede hackearte la Bitbox, mientras que sí que te pueden hackear la aplicación en la cual tienes tus bitcoins si estas están en una aplicación conectada a internet. Así que con Relay puedes comprar bitcoin, puedes hacerlo además con un descuento si usas el enlace que está en la descripción de este tu querido podcast y luego puedes guardarlas en eh, la Bitbox, que es un monedero seguro a todas luces y de hecho sí, con muchas luces, es, es muy mono. Y... Y barato, porque además si usas el enlace que está en la descripción, tendrás también un descuento en la compra. Así que nada, habiendo dicho todo esto, vamos ya con la prueba de trabajo, en todo su esplendor. El punto clave a comprender, como explica Adam Gibson en su ensayo sobre la prueba de trabajo, es que este sistema tiene una función útil. Claramente, si no ves esto, si crees que la prueba de trabajo es redundante o estúpida, Emplear aunque sea medio megavatio en ella es un desastre. Enlazado con este punto encontramos otro también clave. Hablamos de una multiplicidad de claves aquí, como ves. Y este sería que hay poco valor en pensar en términos de un consumo reducido de energía en el largo plazo para la raza humana. Qué frase más larga. Opinar lo contrario, es decir, opinar que el futuro de la humanidad pasa por reducir el consumo es contrario a la evolución humana, y si no crees que los humanos deban avanzar, de poco sirve andar discutiendo sobre si la prueba de trabajo es bien. Vale, partiendo de esa base, podemos avanzar hacia el uso de energía, concretamente el uso de energía para los cálculos necesarios para la minería de Bitcoin. Ningún cálculo es ingrávido en el sentido de que no tenga Coste. Si yo me pongo aquí a hacer numeritos, uno por uno, uno, uno por dos, dos, ¿no? Si yo me pongo aquí a hacer esto, estoy usando energía. Será poca o será mucha en función, pero sí que usted, estoy usando energía. Cualquiera que me viese ahora mismo vería en mi cara concentración. Y de esa cara de concentración intuiría que me está costando hacer esos tres por tres, ¿no? <laughs> esos números generados, esa señal que estoy dando es costosa porque requiere trabajo. La tremenda ventaja de este tipo de trabajo para crear señales es que los números, a diferencia de cualquier otro tipo de trabajo, a diferencia de las plumas por ejemplo, los números son extremadamente inequívocos y es importante que ese coste sea inequívoco, si recordamos arriba os hablaba de los regalos que si te regalan algo pues tú lo miras y dices realmente, cuánto se ha currado esta persona el regalo cuánto, este polo es de verdad, <laughs> es, es falso lo ha comprado ahí en los chinos ¿De dónde, dónde, ¿De dónde viene esto? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale este regalo? El regalo no es uno que tú puedas eh, apreciar objetivamente. Dos personas mirarán a ese regalo y le darán valores diferentes. No obstante, a la hora de necesitar energía para generar cálculos, podemos hablar aquí de un coste inequívoco, en términos de julios, por ejemplo, ¿no? necesitados para llevar a cabo ese, ese cálculo. Y esto en esencia... Es lo que hace el minero de Bitcoin. Este aparatito lo que hace es dedicar energía a generar una señal, un número, un hash. Un hash, recordemos esto porque luego hablaré de ello, pero bueno, generar una señal, un número, un hash. La razón por la que hace esto es interesante, ya que, como sabéis, tú a base de generar numeritos, así al final azarosamente sacas el numerito ganador. Y el que saca el numerito ganador, el minero que saca el numerito ganador, gana el bloque, en el bloque hay una recompensa, eso es dinero, y tú bien, qué guay. He dedicado energía y trabajo, dinero a esto, y me ha tocado el bloque, ahora ya soy rico forever. Bien, esa es, una, es la razón por la que esto es interesante, pero esto es una razón que solamente lo hace interesante. Lo esplendoroso, que es mucho mejor que interesante, lo esplendoroso es lo que consigue este sistema. Detrás de ese hash... Ese numérico, que la maquinita computa, hay toda una historia de criptografía que no nos compete ahora. La clave es que esos hashes comparten una característica criptográfica esencial. Y esta es el ser muy fáciles de obtener y muy difíciles de deshacer. Fácil de conseguir, difícil de desconseguir. Esto es, generar uno es cosa fácil. Puedes poner tú ahí, ponerte tú ahí con papel y lápiz y meter entradas, es decir, inputs. Cosas que creen hashes, pero si luego tú me das esos hashes a mí, yo no seré capaz de descubrir esa entrada, ese input que usaste inicialmente para llegar a ese hash. Esto mola. Esto mola, pero no logra que el cálculo de una función hash satisfaga las necesidades del mecanismo de señalización que expliqué antes, el del pajarito. Esto es porque el método de verificarlo es simplemente volver a calcularlo y por tanto es barato. Necesitamos que crear esa señal cumpla con las reglas que cumplía la señal del pájaro, si recordáis esas cuatro o cinco reglas. Requerimos, por tanto, que sea impredecible en su salida, dada su entrada, e impredecible obligatoriamente. Al tiempo, ese sistema de señales requiere que la, sa requiere que la salida tenga una forma especial de baja entropía palabra que siempre me gusta meter en los podcasts. Para los que no son físicos, baja entropía, yo no lo soy, baja entropía significa alto grado de estructura o simetría, que está al menos vagamente relacionado con el tema de la belleza, la estética o los edificios. Si habéis visto edificios alguna vez, supongo que es algo que habéis eh, experimentado, veis uno que, que es antiguo y lo veis ahí bien asentado y decís, hostias, es qué poco entrópico es este edificio, esto no se va a caer en otros 100 o 200 años. Y luego ves uno nuevo, y dices, ah, ¿qué entrópico es esto? Esto se cae cualquier día. Pues, pues esa es la cuestión de la entropía. Total, que requieres algo que sea de baja entropía. En resumen, exigir una salida de baja entropía, es decir, un, un hash de baja entropía, exigir esto de una función da como resultado una señal costosa, que es lo que buscamos, que es muy inequívoca, también lo buscamos, y fácil de verificar, incluso si el contenido de la señal no tiene ningún significado en sí mismo. De nuevo, volvemos al caso del pajarito. O sea, no tiene ningún sentido el bailecito ese, pero manda la señal adecuada. Y esto es exactamente lo que hace el algoritmo de prueba de trabajo de Bitcoin. Nos calcula un numerito que requiere un gasto objetivamente medible. De hecho, de hecho ya fue Ford hace 100 años, el de los coches, el que avanzaba esta idea de que un dinero genial sería un dinero basado en energía. Porque la energía no, no nos miente, la energía no se puede generar de nada, la energía requiere trabajo para ser generada. Al analizar el, el hash, ese que generamos con, con el minero de Bitcoin, el numerito, vemos que tienen muchos números a la izquierda. Vemos que son 000000 000 y un montón de cosas. ¿no? Lo que significan estos numeritos es que, como un número entero, el valor es mucho, mucho menor que el valor máximo que podría ser. Y eso sucede solo con una probabilidad extremadamente baja. Lo, lo que se infiere aquí es que esa salida, es decir, ese cálculo ha requerido, esa hash ha requerido miles de millones de cálculos. Es decir, que has tenido que estar ahí, dale que te pego con la calculadora, hasta que has llegado a ese, a ese numerito. Lo cual implica que ha habido un coste en ese cálculo. Y estos cálculos no son complejo, complejos. La gracia está precisamente en que lo que se calcula es sencillo, simple te he dicho yo que lo puedes hacer con un papel y un lápiz. Y no debe ser de otra forma. Emplear esa energía en algo útil, como yo que sé, calcular eh, pff, matrices o yo que sé, cualquier cosa que te apetezca, calcular historias raras, <laughs> sí. la temperatura del planeta. Bueno, sería eliminar la abstracción que se busca con este proceso. Sería como si el pájaro pretendiese mandar una señal en mitad del bosque, una señal que evada el ruido, haciendo lo que hacen los demás pájaros, eso no evadiría ninguna, no evadiría ningún ruido, sería más ruido. Recuerda que la señal es lo que el pájaro dejaba de hacer para montar su show. Que no deba usarse para algo útil y real no lo convierte en algo negativo o irrelevante. Un mecanismo como la prueba de trabajo funciona como enlace entre el mundo físico, donde la energía es palpable, y el abstracto de las señales. Como dice Gibson, en un entorno contradictorio en el que hay mucho en juego, distinguir lo real de lo falso significa identificar señales que sean objetivas. Y las únicas señales que son objetivas son las que tienen un coste demostrable. En este sentido, la minería con prueba de trabajo no es simplemente análoga a los ejemplos del reino animal, sino que son incluso mucho mejores, porque su asimetría entre verificación y coste es absurdamente mayor. Considera el coste de evaluar un, el diamante que está en un anillo, o la subjetividad extrema empleada para evaluar el poderío militar de una nación, y compara esto con el coste de verificar la energía empleada en la prueba de trabajo de Bitcoin. Si contamos con un mecanismo que nos permita discernir la verdad independientemente del contexto, entonces tenemos una manera de construir una línea temporal de la que poder fiarnos. Hace meses escuchaba a un auditor, una persona que había sido auditor toda su vida, hablar de Bitcoin y, y la blockchain de Bitcoin. Creada, claro que con prueba de trabajo. Y hablaba de esto en relación a los libros de contabilidad. Y si hay planteaba el siguiente escenario en su cabeza, decía, yo llevo toda una vida viendo libros de contabilidad de diferentes eh, civilizaciones. Desde hace, desde hace siglos se han ido empleando estos, al principio unos muy simples, luego otros con doble entrada, pero en todos ellos se podía hacer trampas, en todos ellos se ve una historia de la humanidad, una historia de esa civilización que puede y más veces que no ha sido falseada. Y habla de que la única razón por la que somos incapaces hoy día de verificar lo que ocurrió realmente en esas, eh, en esas situaciones viendo los libros, es precisamente que no tenemos una forma fácil de verificar si lo que está en esos libros es cierto o no es cierto. Y por eso cuando este señor encontró Bitcoin dijo, joder, bueno, no sé si dijo eso, pero dijo, con esto podemos siempre verificar lo que ha pasado. Si alguien encuentra mañana la blockchain de Bitcoin, podrá verlo y decir, ah, mira, pues esto fue lo que pasó. Ahora, luego ya le puedo yo encontrar el significado que sea, pero esto fue lo que pasó sí o sí. No hay manera de trampearlo. Gracias a este sistema, podemos crear una secuencia de transacciones, esto es la blockchain de Bitcoin básicamente, que mueven dinero de una persona A a una persona B, que todos pueden verificar de manera trivial y comprobar el coste incurrido en crearla. Cambiar la historia, como digo, requiere un coste de energía sustancial. No simplemente el cambio, un cambio de opinión en las personas o un cambio en el marco subjetivo, como es el caso, por ejemplo, de los sistemas legales, que cambian cuando la gente cambia, de los sistemas de votación, que también cambian, o cualquier cosa basada en humanos, como cualquier otro acuerdo social. Así, mientras otros sistemas de dinero se basan en la confianza, Bitcoin se presenta como la alternativa asocial en la que podemos confiar sin tener que confiar la única con un coste real. De hecho, se dice últimamente que Bitcoin fue la base sobre la que se crearon y se están creando las CBDCs, las monedas digitales estatales. Cuando Bitcoin no es virtual, de hecho, es, si cabe, lo más alejado de una moneda virtual que tenemos hoy, quizá ahí con el, con el oro. Citando de nuevo a Gibson, cito, ¿qué moneda, dice Gibson, suena más virtual? aquella cuya oferta se puede duplicar de la noche a la mañana de un plumazo, o aquella que requiere millones de dólares de electricidad para crear 25 nuevas unidades. Claramente, es una pregunta retórica, no hace falta que te la respondas, <laughs> es obvio. Y es que mucha gente entiende esto mal, entiende que Bitcoin es, es virtual, que, pero realmente Bitcoin cuesta mucho crearlo, no es eh, copiar unos y ceros, como puedes hacer cada vez que haces copy-paste en tu ordenador. Y si hay un ámbito en el que la importancia de una señal pura es necesario, es en el del dinero. En la sociedad, muchas personas buscan obtener cualquier ventaja por cualquier método que puedan. En un mundo en el que cada vez estamos más conectados, pero comerciamos con personas menos cercanas, abandonar la ética personal para timar al extraño puedes compensarte. Así, el ámbito del dinero se presenta como uno muy contradictorio, en el sentido de que no sabes de quién fiarte y muy ruidoso. Pues cada día te encuentras con decenas de vendehumos. O en cripto, miles. De hecho, podemos ver muchas veces en cripto una regresión a la idea de confianza, de la que justo trata de huir Bitcoin. En el mundo de las ICOs o en el mundo de cripto en general, el lanzamiento de nuevas criptos va muchas veces eh, de la mano de. Personas de confianza. Se ponen a algunas personas que todo el mundo conoce, o gente famosa, lo que sea, se los pone ahí en el en. dentro de los eh, asesores, o dentro de los consultores, o dentro de las personas que están detrás del proyecto. Para así dar una idea de confianza y casi te fíes de lo que esas personas están haciendo, de, de esa cripto que están sacando. Pero de nuevo, la confianza no funciona aquí porque. Estos modelos acaban cayendo ya que la confianza no funciona, no se sostiene en este ámbito, en el ámbito del dinero. Lo único que tiene sentido es construir un sistema sin identidades, como hace Bitcoin. En Bitcoin no hay decisiones en grupo, porque no hay grupo, si bien el conjunto de reglas, las reglas de Bitcoin puede ser simplemente la voluntad de la gente, porque es lo que todos, todos decidimos correr en nuestros nodos, y esa es precisamente la razón por la que tiene que ser muy simple y, fácil y difícil, difícil de cambiar. La historia de Bitcoin, es decir, todo lo que está dentro de la blockchain, por su parte, es enfáticamente no la voluntad de la gente. Se crea por un trabajo costoso y sin sentido, pero sin sentido a propósito, no sin sentido mal, sin sentido bien. El coste más importante al que nos enfrentamos en una vida no es un divorcio, por mucho que digan. El mayor coste es el coste de oportunidad. Las cosas que dejas de hacer por las cosas que sí haces. Solo puedes hacer una en cada momento en un océano de oportunidades. Así que, por fuerza, ese coste es elevadísimo. Con Proof of Work empleas ese coste en crear una señal honesta. Algo que abstrae la compleja idea de qué ha pasado con el dinero mientras no mirabas. En un simple cálculo que muestra cuál es la cadena con más coste, con más trabajo. Así puedes confiar en que nadie ha tocado el dinero. Y cuando vayas a usarlo en el bar de Paco o en el mercado para comprar sesos, no necesitarás confiar ni en Paco ni en el emisor del dinero. Simplemente vas, pagas y te piras. Esta es la prueba de trabajo. En todo su esplendor. Si te ha gustado esta idea, o si te ayuda a la hora de hablar de Bitcoin a tus congéneres. Pues nada, puedes decírmelo a través de Twitter, arroba alberto-mera. También puedes ayudarme de diferentes maneras. A que siga con este trabajo, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Esas personas que están ahí apoyando esta mi labor. También puedes venirte a verme en Twitch, donde hago directos. El último día hice uno muy interesante sobre si tener o no hijos. Eso dio bastante juego. Luego, otro lugar donde puedes venir a ayudarme a mí y a otras personas que practican el valor por valor. Puedes hacerlo a través de Fountain. Fountain es una aplicación donde puedes escuchar podcasts como este y como muchos otros y recibir sats y enviar sats a la gente que te gusta. Y finalmente, lo he dicho al principio, y es que si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Encontrarás su enlace en la descripción con un descuento y si quieres guardar esas bitcoins, yo te recomiendo hacerlo en una bitbox, también con un descuento en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo, cuidaos y no dejéis de explorar el esplendor.